bien tú. Mira la música que nos pusieron. Mira, Gabriel. Está bien esa música. Es perfecta. ¿Sienten que tiene el look y el garbo necesario para que ustedes ingresen a la red? Por supuesto, sí. Sí, siempre puede ser mejor, pero está bien. Es un primer avance. La primera aproximación. Claro. Asiento. Muchas gracias. Acompañarnos. Bienvenidos ya muy pronto. Las gansas estarán en las pantallas de la red. ¿Ustedes son amigos hace cuánto? Hace desde los 10. César, a quien tengo acá, y Luis. más o menos como desde que yo tenía 18, 19 años que nos conocemos con el Lucho, más o menos. ¿Cómo nace esta amistad? ¿Dónde se conocen? Nos conocimos en una discoteca de ambiente. ¿Discoteca de ambiente? En una discoteca de ambiente, por allá por el 2000, sí. Y yo trabajaba haciendo performance con un personaje que tengo de drag, que uh-huh. se llama Camila Manson, y mi gansa era una juvenil estudiante de actuación que iba a pasarlo bien a la disco. Y ahí nos conocíamos como de estrella y fan. ¡De ella! ¿Esa era la presentación? Esa fue la primera. Desde el fan. Sí, porque aparte que yo estaba estudiando teatro, entonces, claro, yo me servía mis cositas y todo, y de repente veía las performances de mi gansa y como Camila Manson, y yo quedaba así, pero alucinado, porque se salía un poco de las performances que hacían otras transformistas que en ese tiempo imitaban a artistas como la Madonna, la Britney. Entonces Lucho, no sé, hacía una canción de Massive Attack, ¿cachai? Yeah. Entonces yo, como estudiante de teatro, En grupía, como que me desnudaba inmediatamente, no, pero ahí le metí a conversa y lo empecé a conocer. Sí, y ahí surgió la amistad. En realidad, ahí fue como el primer acercamiento y nos hicimos más amigos después de, no sé, de 10 años, como en el 2013, cuando mi gansa le tocó hacer un personaje en una obra que tenía que travestirse y yo era amigo de los directores de la obra y me pidieron que le enseñara a hacer un maquillaje. Perfecto. Y ahí nos hicimos amigos. Claro. Me imagino que para ti, que partiste desde la admiración, que ahora sea tu coach para eso, haber sido muy... Por supuesto, Camila Manson, una drag nacional, pero dantesca, que no claro. se le podía mirar al ojo en ese tiempo. Ah, sí, una diva, claro. diva vieja escuela. De vieja escuela. Es como que si Madonna le hubiese enseñado a Britney. A Britney, claro. Oye, pero fuera de broma, porque Camila Manson, uno de los... drag relevante de la escena chilena, no es porque lo digas tú, sino que efectivamente así se ha instalado. Yo creo que cuando yo salí de colegio, yo quise estudiar teatro, a mí me hubiese encantado estar como en el lugar de mi ganso estudiando y no trabajando para sobrevivir. Y claro, estuve un tiempo trabajando en discoteca y se hizo como un nombre. Después me salí y volví, pero volví ya no en el escenario de la disco, sino que en el escenario del teatro, haciendo otras cosas que, uh-huh. que se desmarcaban un poco. Más que se desmarcaban, como que abrían otro espacio para visibilizar el transformismo. Entonces, hay mucha gente que me reconoce porque esto fue cuando yo tenía, no sé, empecé a los 16 años y hoy día tengo 17. Claro, ya entonces, un año de... Un año donde me he hecho oye, un verdad, nombre. Es que de pronto en la tele cometemos el error que dar por hecho cosas que la gente no tiene por qué saber lo que es un drag. Sí. ¿Cómo le podríamos explicar a la gente qué es estos drag queens? Mira, el drag o el transformismo o el travestismo, porque al final tiene que ver con desde la raíz, desde el ser travesti y desde usar o caracterizarse con la expresión de género al género con el que uno no se siente identificado. Te lo dije, pero como de profesor. Absolutamente. Yo creo que si alguien tenía alguna duda, ahora está más confundido todavía. Sí, te lo dije, muy complicado. Es como el hombre que se viste con las cosas de mujer o la mujer que se viste con las cosas del hombre. Correcto. Entonces, el transformista y el drag utilizan este estereotipo, entendámoslo como una construcción ¿no? social, exacerbado sobre un escenario, en un espectáculo, con algún objetivo político de entretención, o lo que sea. Desde ese punto de vista, para ti, César, esta manifestación, esta propuesta escénica, ¿tiene algo de liberador también desde, si uno lo quisiera trasladar a todo lo que ha significado la exclusión de todo lo que años atrás sonaba homosexualidad? Uh-huh. Sí, o sea, bueno, desde yo creo que las cosas han cambiado para bien. Todavía faltan muchas cosas que cambien, pero es un camino que ha sido como bastante esperanzador, por decirlo menos. Yo cuando veía a Lucho y veía que él se estaba, no sé, personificando como Camila Manson y lo veía ahí en un escenario... Claro, eran los inicios, ponte tú, de las marchas gay también, donde toda la gente iba con máscaras en las discotecas de ambiente y todo, se les pedía a la gente como, oye, mañana hay marcha, vayan con máscaras, como en el fondo, mañana hay marcha, escóndanse, porque había mucho miedo de que la gente pudiera perder incluso sus trabajos si algún reportero gráfico les sacaba una foto claro. y aparecían en el diario. Entonces,
tomándolo desde esa perspectiva, hasta el día de hoy, claro, o sea, las marchas gay de la diversidad son multitudinarias, va toda la familia, ya no existe ese miedo que existía antes. Entonces, que hayan personajes drag, que hayan personajes abiertamente gay en la tele, sin duda que es un avance. Nos gusten o no los personajes que están, pero sin duda es un avance para nosotros que somos parte de la diversidad. Que ese punto de si nos gusta o no, es lo menos relevante la discusión, porque finalmente lo importante es que estén, porque da lo mismo desde el punto de vista de si te gusta o no a quien ves en pantalla, si es hetero, si es gay, es una decisión personal, pero, o sea, digo, una decisión personal que te guste o no, pero no, no tienes que rechazarlo ni dejarlo fuera porque forma parte de la vida, ¿no? Eso es algo que también acá en la red queremos remarcar. Esta semana hemos tenido una suerte de polémica. Oye, de hecho, el lunes van a venir a protestar acá afuera también por nosotros. ¿Los mismos del otro día u otros? No, los Hansas Lovers. Perfecto. Claro. Entonces, el tema de la libertad de expresión implica eso, escuchar todas las miradas, estar atento y usted decidir, esto no me gusta, sí me gusta, y perfecto, véalo o no, pero no trate de tapar el sol con un dedo. Claro. Las Gansas se vienen a la red después de un paso por el cable donde tuvieron dos programas, ¿no? Sí, tuvimos el ¿Y qué pasó? Y Orgullo Late. ¿Y qué pasó? Yo alcancé a ver varias veces el ¿Y qué pasó? Y me llamaba la atención por el nombre porque ¿sabes qué me gustó? Que ustedes tomaron algo que era una broma, que Felipe Abello, ¿qué pasó? Ese grito. Claro. Que para algunos se lo tomaban como una ofensa y ustedes lo recogen y se burlan sobre lo mismo y hacen la ironía. Creo que me parece que la mejor forma al final del día de recoger esto que anda dando vuelta y naturalizarlo y en base a eso aprovechemos para hablarlo, ¿no? Sí, la apropiación del insulto. La apropiación del insulto, mira, siempre tiene un tono más tonto para explicar la cosa. Muy pedagógico, Luis. Ya sabemos quién es. No, leí un montón de icaritos y cosas y yo dije, no, tengo que ir preparada. Esto es la teleabierta, hay que saber cosas. No, si no, en el Twitter nos van a empezar a despedazar. Claro, que los colas huecos, que no saben nada, que ignorante, que no representan y bla, bla. Pero es eso, como de repente nosotros, como yo creo que no hay gay, lesbiana, etcétera, que no haya recibido un insulto, un bullying cuando pequeño, etcétera. Entonces, claro, esos insultos que a nosotros en algún minuto nos causaron dolor, nos causaron daño, es como darle una vuelta. A mí ya no me da nada si me dicen cola, si me dicen fleto, ¿cachai? Si me dicen un montón de cosas más. Entonces, como que eso yo ya lo tomo y lo doy vuelta, ¿cachai? Es como, sí, soy cola, soy súper cola, dime algo nuevo.